children is the learning process. Hello, good evening, everybody. Welcome to another English class. I know some of you are still moving. Algunos todavía quizás se van desplazando. Y es por el hecho que es viernes, ¿verdad? It's Friday. Sometimes Fridays are, well, we have more work. It's kind of difficult. But let's see who do we have here. Vamos a ver a quién tenemos por acá. ¿Verdad? Tenemos a Carmen. Okay, so hello again. Here we have Alexander, Carla, Sandy. Okay, so welcome back to another English class. And let's see, here we have also Omar, pero me comentan que Omar iba de camino. Okay, so we're going to wait a little bit for the others. Vamos a esperar un poquito más por el resto. Y dentro de un momento vamos a dar inicio. So, let's see. This is the topic of tonight. Este es el tema de esta noche. The alphabet. That's the topic that we're going to study tonight. So, I know some of you already know the alphabet, sé que algunos de ustedes ya conocen el tema del abecedario, el alfabeto, pero es súper importante principalmente cuando queremos pues deletrear algunos nombres, apellidos o algún tipo de información que posiblemente sea complicado. En un momento estoy revisando aquí algunos mensajes. Vamos a revisar. Okay. Sí, Alexander creo que también va de camino. Si no me comenta. Okay, me parece que tenemos a Alexander que también en trabajo todavía. Omar tiene dificultades.
Así que sé que vienen de camino, ¿verdad? Flor también. Así que, bueno, el resto que espero que se conecten, ¿verdad? Voy a agradecer siempre que activen la cámara, quienes estén conectados, quienes vienen de camino y que me han notificado, o sea, que me han dicho que no van a poder encender la cámara por el momento, pues es comprensible hasta cierto punto, ¿verdad? Pero el resto voy a necesitar que sí, activen la cámara y vamos a dar inicio a la videoconferencia número 3, en el cual el tema es The Alphabet, no The Alphabet, sino The Alphabet, que significa el alfabeto o el abecedario. Y acá tenemos pues que el día de ayer estuvimos trabajando con contractions, ¿verdad? Les había dicho que habían contracciones. Y en este caso, son contracciones con el verbo to be. Ya sabemos que I am se dice I'm, ¿verdad? O puedes decir I'm not en negativo, ¿verdad? You are your, he is his, she is, it is its, we are we're, and they are their. Creo que esto ya lo tenemos bien claro y cuál es el punto del verbo to be, ¿verdad? Que es ser o estar. De igual manera, estuvimos viendo las oraciones que ya vamos a tener un par de ejercicios acá. Estuvimos viendo el tema de affirmative statements y negative statements, ¿verdad? Si hay una duda con respecto a esto, me lo hacen saber, ¿verdad? Así puedo dar una explicación más detallada con respecto a este tema, ¿verdad? Decíamos que es I am Natalie, o también podemos decir I'm Natalie, ¿verdad? Negativa sería I am not, o la otra opción es I'm not. Tenemos acá you are a secretary o your secretary, ¿verdad? Entonces ya tenemos como bastante claro este tema. Y vimos también las otras oraciones con we, you, they. En este caso es we are, ¿verdad? We're, ¿verdad? You are, your, they are, their. Y en este caso la negativa sería we are not. Sería we're not, you are not, you're not. Y así sucesivamente. Ahora, lo importante es identificar cuál es el verbo to be, ¿verdad? En este caso, tenemos los ejemplos. Las palabras que están en amarillo es el verbo to be. Las palabras que están en verde es not, simplemente la negación. Entonces, si aquí tenemos, ayer hicimos estas, ¿verdad? Y voy a necesitar que me apoyen nuevamente con estas oraciones. Vamos a comenzar con Sandy. Hello, Sandy. Hello. Hello. ¿Podrías ayudarme con cualquiera de estas? Me lees la afirmativa, negativa y me haces la pregunta. Sabemos que para la pregunta la palabra de color verde va al inicio. Okay. You are receptionist. You Okay. are not receptionist. Are you receptionist? Perfect, good. Hasta el acento estuvo bastante bien. Are you receptionist? Bien, thank you. Vamos con Carla, please. Puedes utilizar we, puedes utilizar they. No problem. We are a student. We are not a student. Are we a student? Perfect. Thank you very much. Vamos con Carmen, please. Puede ser we are o they are. We are in the park. We are now in the park. Are we in the park? Excelente, perfecto. Muy bien. Y para la otra oración, vamos a ver si Candy nos puede ayudar. Me comentas, Candy, si nos puedes ayudar con la otra oración que es they are. Yes, teacher. They ¿Me are puedes in ayudar? the school. Yes. Sí, me ayudas. Yes. They are Listo. in the school. They are not in the school. Are they not? Are they in the school? Perfecto.
Are they in school? Excelente. Ya tenemos claro, más que claro esto, ¿verdad? Y también tenemos acá otro tipo, pues, de oraciones. Pero en este caso vamos a utilizar he, she. En este caso también the dog. Estamos hablando de un perrito, ¿verdad? Y también tenemos she nuevamente. Tenemos el primer ejemplo. He is a receptionist. Negativa. He is not a receptionist. Y la pregunta, como siempre les digo, la palabra María va al inicio. Is he a receptionist? ¿Ok? Bien. Vamos entonces a ver si me puede apoyar Carmen. Con cualquiera, ¿verdad? He is a student. She is not a student. Is she a student? Perfect. Very nice, Carmen. Thank you. Fácil, ¿verdad? Ok, let's go now with Candy, please. She is a student. She is not a student. Esa ya me la dijeron. Podría ser the dog o podría ser she is a supervisor. She is a supervisor. She is not a supervisor. Is she a supervisor? Very nice. Thank you. Y vamos ahora con... Vamos a ver si Carla nos ayuda con the dog. The dog is in the park. The dog is not in the park. Is the dog in the park? Very nice. Thank you. Excelente. Lo hicieron bastante bien. Creo que no tenemos preguntas, ¿verdad? Con respecto a esto. Todo está bastante bien, bastante claro. Y no sé si, Sandy, ¿ya comenzaste a hacer las tareas en la plataforma? Sí, comencé a hacerlo. Excelente, ¿verdad? No está tan complicado, ¿verdad? Siempre, casi siempre es de opción múltiple. Thank you. Vamos a ver con Carla. ¿Qué tal tú? Sí, ya la realicé. Very nice. Thank you. Vamos con Candy. Sí, ya comenzaste. ¿Por lo menos una tarea o ya ingresaste a la plataforma? Pues normalmente después de la clase la hago. Si no ah, qué bien, así aprovechas y no se te acumula, ¿verdad? Ajá, y no se me olvida tampoco. Sí, ese es el punto, y todo lo tenemos un poco más fresco. Thank you, Candy. Carmen, ¿en tu caso sí has ingresado a la plataforma? No, todavía no me deja accesar. Anoche me quedé intentando accesar y no me deja. Ok, vamos a ver. ¿El correo que has ingresado es el mismo correo que diste a Inglés Corporativo, verdad? Con el que recibiste la información. ¿Es así? Pues sí, lo que pasa es que fíjese que tuve que crear otro correo porque no me dejaba. Entonces, pero si pongo con el que ingresé y no me deja. O sea... Vale. Tuve que crear otro y probé con el otro, ¿verdad? Lo Entonces, que pasa, como no me dejó, intenté ingresar con el que puse, pero no me deja, me dice que me comunique con... No, lo que pasa, Carmen, es que solo puedes ingresar con el correo que tú diste a Inglés Corporativo, porque ese correo que diste ya está registrado y te dan acceso. Ahora, escribes tu correo que diste en Inglés Corporativo, ¿verdad? Uh-huh. Y escribes la contraseña 12345. Ajá, ¿verdad? Ahí, hasta ahí me deja. Pero ya cuando me dice que me va a mandar un correo, ya no me cae el con el que voy a accesar. Vaya, vamos a ver algo entonces. Ajá, es que me da un mensaje que dice que me comunique con el administrador. Anoche me quedé, y está como a las 12, intentando accesar. Permíteme.
Ya quiero ver. Dolores del Carmen, Ramos Parada. Bien, aquí estoy escribiendo en el caso de Fabiola. Ella está apoyándonos con la cuestión del soporte. Desde si hay alguien más que no haya podido ingresar, pues me comenta. ¿Okay? Gracias. Estamos pendientes contigo, Carmen. ¿Ok? Okay. Ok. Thank you, Frank. Good evening. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Todo bien? Good evening. Good evening. Estoy consultando quiénes, ¿cómo se llama? Han podido ingresar con la, con, bueno, a la plataforma. ¿Tú sí has podido? Para ser sincero, Las no, tareas. todavía Ah, no. no he ingresado, pero ahora al finalizar la clase voy a ingresar. Sí, eso es con el tema de accesibilidad para quienes puedan y no puedan, porque si ahorita informamos de que ciertas personas no pueden, eso nos ayuda para que el equipo de asistencia pues brinde la ayuda necesaria. Si no, puede ser que antes del examen, digamos de medio curso, si pasa eso, entonces no, afecta, ¿verdad? Pero gracias, Francisco. Alexander, ¿ibas a comentar algo? Yo sí ya pude ingresar. E igual ya ¿Pudiste? estoy haciendo las tareas, sí. Excelente, perfecto, excelente. Gracias por comentar. No espero que si ya las hicieron, pero si ya comenzaron, qué bueno, porque no se les acumule. Beatriz, good evening, hi. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Ok, I'm very nice. very good. Beatriz, could you access to the platform? Yes, teacher. I don't have any problems with the platform. Ok, that sounds really good. Thank you. Beatriz. Ok, here we have Jessica. Okay, Jessica, ¿tú sí pudiste? ¿Plataforma? Hola, teacher. Sí. ¿Sé Yo sincera? sí. Ok. Sí. Vale, te creo, te creo. Thank you. Y tenemos acá a Esther. Ok, Esther, me parece que aquí estás escribiendo que tenías, se te había desconfigurado el Zoom. No sé si puedes activar el audio, Esther. Ok, mientras no contesta. Bien, Flor y Omar vienen de camino. Ok. Esperamos que pues pueda. Hola. No, todavía no. Bueno, vamos a ver. Bien, damos inicio entonces por completo a la clase, que es videoconferencia número 3, The Alphabet, ese es el tema. Y antes, siempre les comento, vamos a trabajar con diferentes tipos de vocabulario, frases, idiomáticas y todo ese tipo de material que nos puede servir. Bien, en este caso tenemos way to say cómo estás. Lo más común que nosotros tenemos y que utilizamos es esta palabra. How are you? Todos decimos how are you or how are you. Todos decimos eso. Pero en lugar de decir how are you o how are you, podemos decir how are you doing. Y how are you doing significa lo mismo. O sea, no significa lo mismo, significa cómo estás y se escucha aún mejor. How do you do? How do you do? How is it going? Ese es el que más. Personally, I prefer this one and this one. Me gusta decir, how are you doing or how is it going? Me gusta bastante. Y uno que es bien informal es el WhatsApp, ¿verdad? No como la plataforma en sí, que, perdón, la aplicación WhatsApp, pero tiene el mismo sonido. Diferente
¿cómo se llama? Escritura, ¿verdad? Pero se pronuncia igual, WhatsApp. Entonces, tenemos how are you, how are you doing, how do you do, how is it going, WhatsApp. ¿Ok? Repitamos de nuevo. How are you, how are you doing, how do you do, how is it going, WhatsApp. De ahora en adelante, usted, yo les puedo preguntar, ¿verdad? How are you doing? How do you do? How is it going? Y ustedes ya les voy a decir cómo me van a contestar. Es importante que cuando veamos las diferentes maneras de decir ciertas frases, se aprendan una más. Elijan cualquiera de esas y apréndansela. Me gustaría que se aprendieran todas, pero no es obligación. Con una frase que se aprenda aparte de how are you, ya es ganancia. Ok, let's continue. Different forms to say bien. Cuando ustedes quieren decir que están bien, y esto lo digo desde ya porque lo voy a preguntar casi todas las clases. How are you doing? How do you do? Ustedes me pueden decir cualquiera de estas opciones. Fine es la más común. Todos dicen fine. Y a veces ni decimos fine, decimos fine. Es fine, con N, fine. Tenemos perfect. Fantastic. Fáciles, igual que terrific. Perfect, fantastic, terrific. Terminan en la letra C. Ahora, terrific significa impresionante, genial. Yo sé que ustedes pueden confundirlo con terrorífico o terrible, como terrible, pero nada que ver. Terrific significa bien. Ok, terrific. Tenemos awesome. Aquí lo voy a escribir de esta manera. Awesome. Así se pronuncia. Awesome. ¿Verdad? Awesome significa, o sea, súper bien. Y la palabra que me gusta bastante es great, que significa genial. Awesome es este. Grape significa uva. ¿Se dan cuenta? Grape, uva. Pero para decir genial es great. Con T en lugar de la P, T. Great, 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 ¿verdad? Entonces tenemos nuevamente fine, perfect, fantastic, terrific, awesome, great. Muy bien. Continuamos porque ya le voy a preguntar cualquiera de estas. Vamos con different forms to say mal. ¿Cómo podemos decir cuando quieren expresarse que se sienten mal? Simplemente bad, que es la normal. Pueden decir unlucky. Unlucky. Déjame ver acá. Unlucky, como Loki, como el hermano de Thor, ¿verdad? Unlucky. Unlucky. El otro es terrible y lo otro miserable. Miserable. Repito. Bad. Unlucky. Terrible. Terrible. Miserable. Terrible se parece a miserable porque terminan en bl, bl, bl. ¿Verdad? Bien raro eso, ¿verdad? Terrible, miserable. Ok. And the last one, la última. Different forms to say más o menos. Diferentes maneras para decir esto. Más o menos. Podemos decir more or less. ¿Verdad? More or less. More significa más. Less significa menos. Así de sencillo. More or less. No voy a decir more or less. So-so es algo también bien común. So-so es como que dos que tres. Cuando nosotros decimos dos que tres. De volada, cuando decimos de voladitas. Okay. Not bad, es como que no, nada mal, pero tampoco como que bien, ¿verdad? Entonces, es importante la entonación, ¿verdad? La personalidad que ustedes le dan en ese momento de la conversación. Por ejemplo, more or less, so-so, not bad. Es como cuando ustedes dicen terrible, miserable. Diferente de decir fantastic, perfect.
Ya ven cómo cambia el tono, ¿verdad? En todo ese. Entonces, regresamos acá. Different forms to say más o menos, ¿verdad? More or less, so-so, que es la más común, so-so, not bad. Y lo último que son frases, esta frase siempre la digo porque en algún momento de su vida la van a utilizar. Cuando decimos depende de ti, se puede decir depends on you. Depends, como December. December, depends. No, depends. Depends on you. What do you prefer? Hamburger or pizza? Depends on you. Depende de ti. Del piso que traigas. Bueno, y lo otro. Depende de ti. It's up to you. Esta palabra se dice up. Por favor, digan si ve up. Hay una película de un viejito que le pone globos a la casa y parece que se va de viaje. Entonces se llama Up. La película no se llama Up. Todos le dicen Up y no es Up, es Up, Up. ¿Verdad? Entonces, it's up to you. It's up to you es como decir depends on you. Lo mismo. ¿Ok? Vamos entonces a preguntar. Les voy a preguntar cualquiera de estas. De esta. Yo le puedo decir, how are you, how are you doing, how do you do, how's it going, what's up. Y ustedes me contestan, ya sea con una de estas, solo elijan una. O una de estas, o una de estas. No me digan una de cada una, solo una. Si ustedes se sienten mal porque acaban de cortar una relación, digan, miserable, terrible. Pero si ustedes les acaban de pagar, entonces pueden decir, fantastic, perfect. ¿Verdad? Bueno, si tienen deudas, no. Y si se sienten como que cansaditos, me pueden decir more or less, so, so, not bad. Y de esta manera voy a pasar lista. Los llamo, me dicen hi, hello, present, good evening. Y después yo les hago la pregunta. Ok. We start with Alexander Ulloa. Parece que al parecer no, no se conecta. Beatriz, hi. Present. Hi, present. Thank you. How are you doing? Really good. I like to hear that. Thank you. Esther, no sé si estás por acá ya con nosotros, Esther. Ok, creo que todavía tiene dificultades. Diego Andrés Rodríguez. Diego, are you there? ¿Estás por ahí, Diego? Creo que todavía no. Carmen, hi. Present. Thank you. How do you do? Fantastic. That's nice. Thank you. Edwin Cortés. No, right. Flor viene de camino, me parece. Jessica. Hi. Hi, present. Thank you. How is it going? Awesome. Good. ¿Te han pagado? Thank you, thank you. Jonathan, no sé si aparece por acá. Jonathan, Enrique, no. Right. Francisco, hello, Frank. Hello, present. Thank you. How do you do? Not bad. Very nice. Carla? Present, teacher. Thank you. How are you? Great. Very nice. And Candy? Hello, teacher, present. Hello, thank you. What's up? Fantastic. Very nice, thank you. Sí, porque viernesito. Okay, Alexander. No sé si estás disponible, Alexander. Sé que estás ahí, pero no sé si estás trabajando todavía. Si no, no problem. Luis Ramírez, no. Marlene no se ha conectado ahora. Omar viene de camino. Bueno, tiene dificultades. En Sandy. Yes, ¿verdad, Sandy? Hi. Hi, how are you doing? Perfect. Muy bien, excelente. Ya se les escucha más natural, ¿verdad? Entonces, todas estas frases sí nos sirven para que nosotros vayamos como normalizando y que lo sientan como que,
Cuando les preguntan, ¿cómo estás? Bien. Entonces, para que sean automático cualquiera de estas frases. Ok, very nice. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Candy cómo se dice depende de ti, Candy. Esa mirada al cuaderno, no sé. Sí, pero bueno. Ajá. Depends on you. Very nice, thank you. Carla, ¿cuál es la otra manera de decir depende de ti? It's up to you. Excellent, up to you. Bien, thank you. Ya ven qué pasa en los exámenes. Ok, what do we have here? Lo que tenemos acá es básicamente, después vamos a ir con la conversación de ayer y le voy a poner el audio para que también la escuchemos. Pero en este caso tenemos, here we have a conversation between Ana and Carlos, ¿ok? This is a very short conversation, una conversación bastante corta y dice de la siguiente manera. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Fíjense bien en estas pausas. Estas pausas les van a hacer, les van a ayudar a que ustedes respiren, a que no sientan un nudo en la garganta cuando hablen inglés, ¿ves? Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. ¿Verdad? Pausado. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Le dice, ¿verdad? Hola, soy Ana Trujillo. Hola, Ana, soy Carlos López. Gusto conocerte. Gusto conocerte también, tú. Y le dice, discúlpame, es ella. Y va pasando quizás una chica. La señorita Diana Andrade. Y le dice, no, ella no lo es. Ella es la señora Diana Aguilar. Ella es la gerente de la compañía. Ok. Y le pregunta, ¿y eres tú el supervisor? Le dice, no, no lo soy. Soy un vendedor, salesperson. Thank you so much. Gracias. Muchísimas gracias, señor López. ¿Ok? Creo que no tenemos dificultades o problemas con estas palabras, ¿verdad? Solo recordemos que aquí es Miss Diana Andrade y aquí es Mrs. Creo que esta conversación es de las más fáciles del módulo. No vamos a tener ningún problema. Frank, ¿podrías ayudarme con screenshot, si no es molestia? Ok. Ok. Please. Okay, do we have questions for this? Creo que no tenemos ningún problema, ¿verdad? Con eso. Así que vamos a ir a los equipos, ¿verdad? Recuerdan, digamos que va Carla con Beatriz. Entonces, digamos que Carla va a ser Ana y Beatriz Carlos en la siguiente práctica. O sea, la van a practicar dos veces o tres, si ustedes gustan. Cambian, change roles, cambian roles, ¿verdad? Los veo dentro de un momento. Y necesitaré que me acepten la solicitud, please. Okay, los veo en un momento.
Ok, después de una pequeña práctica ya estamos listos, ¿verdad? Más que listos para roleplay, ¿verdad? Así que vamos a ver si podemos comenzar con Candy. Who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero o compañera? Sandy. Sandy. Qué bueno que no te escondes, Sandy. Me gusta. Ok. ¿Quién va a ser Ana y quién va a ser Carlos? Showtime. Después va Jessica. ¿Quieres yo comienzo? Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is a Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you very much. Very nice. Thank you. Lo hicieron bastante bien. Jessica, and company. Era Beatriz, solo que a mí me sacó. De Beatriz te sacó. Qué mal. No, tú me sacó, no sé. Pero con Beatriz iba. Bueno, sigue tu corazón y lo van a hacer bien, ¿ok? Sí. ¿Quién comienza? Jessica wants to participate first. Ok, Jessica, you are Anna. Abba. Abba, ni modo. Vamos, tú puedes. Hello, Jessica Tiliano. Hi, I'm Beatriz. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very nice, thank you. Lo hicieron bien, bien, bien. Thank you. Okay, let's move to Frank. Who is your classmate? ¿Quién es tu compañero, Francisco? ¿O compañera? Compañera. ¿Con quién estuviste trabajando? Carla. Conmigo. Carla. Ok, vamos. Carla and Frank. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she's not. She is Miss Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Thank you. Very nice. Bien, bien. Me gusta cómo lo están haciendo. Se escucha bien natural. Perfect. Okay, Dolores, Carmen. Who was your classmate, Carmen? ¿Tu compañero o compañera? Flor, pero viene de camino. Es cierto, Flor viene de camino. ¿No pudiste trabajar con nadie más, verdad? No. Okay, no hay problema. Yo sé que Jessica está para apoyarnos. Jessica es una persona de gran corazón, ¿verdad, Jessica? Sí. Sí, dice, ok. Bien, Carmen, ¿quién vas a hacer? ¿Ana o Carlos? Que diga ella, ¿quién quiere ser? Porque bueno, ella me va a apoyar. Jessica, podría ser Ana si tú gustas. Nuevamente, ¿verdad? Va. Good, thank you. Hello, Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Mr. Carlos. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Miss Diana Andrade? No,
She's Mr. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. López. Very nice, thank you. Ahora, ya que tenemos, now that we have this conversation between Ana y Carlos, here we have some questions, tenemos un par de preguntas. Y la primera pregunta dice, ¿Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? ¿Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Vamos a responder, Beatriz, can you help us? ¿Nos podrás ayudar? Aquí tenemos nuevamente la conversación. What do you think? Yes or no? Would you mind repeating the question, please? Okay, no problem. The question is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Yeah, thank you very much. Aquí le dice, ¿verdad? Mrs. Diana Aguilar, she's the manager of the company. Ahí está la respuesta. Perfect. And here we have the second question. It's, are Carlos and Ana, I'm sorry, are Ana and Carlos supervisors? ¿Son ellos supervisores? What do you think, Carla? Yes or no? He's not. Okay, yes. Y aquí aparentemente, ¿verdad? I am a salesperson, dice Carlos. Okay, let's move to another part. And here we have this. Ya estuvimos viendo el tema de preguntas, ¿verdad? Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are you bosses here? Okay, entonces es importante poder hacer preguntas. Para hacer preguntas, vamos a hacer una actividad ahorita sencilla. Y necesito que en el chat de Zoom me hagan una oración interrogativa, o sea, una pregunta. Pueden tomar ejemplos de eso. Por ejemplo, podemos poner un nombre. Is Ana. Is Ana a teacher? Estoy preguntando si Ana es una profesora. Is Ana a teacher? Ok. Pueden hacer una con respecto a algún perrito, el gato, si está en el parque. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, ¿verdad? Que dice, We are in the park. Podría ser que en lugar de we, puede ser the boys, los chicos, ¿verdad? Gatos, the cats. Y así sucesivamente. Quiero que me hagan una oración interrogativa, o sea, una pregunta. Pero no una pregunta con what, where, no. Una pregunta con el verbo to be. Así, el verbo to be debe de estar al inicio, ¿verdad? O sea, la palabra en verde es la palabra en amarillo, perdón, es el verbo to be que aparece aquí, ¿verdad? Voy a cambiar de color acá, a estas cosas. Definitivamente. Así que pueden hacer cualquier pregunta, ¿verdad? Si quieren, háganla primero en afirmativa y de ahí la pasan a preguntas si tienen dudas. Ok, y vamos a estar esperando sus oraciones interrogativas, porque affirmatives, no problem. Negative, no problem. Questions, en las preguntas tenemos que estar bien pendientes.
Ok, estoy esperando el resto de preguntas. Aquí tenemos Beatriz. Very nice, Beatriz. ¿Podrías? Could you read it, please? It's a very good question. Yes. Is the boss in the marketing department? Very nice. Good. Is the boss? Si está el jefe ahí para no pasar. Thank you, Beatriz. Frank. Bien, Frank, solo que le vamos a quitar la palabra not. Y ahí ya tienes tu pregunta. ¿Podrías leerla sin la palabra not, please? Is Carlos a student? Yeah, that's it. Thank you. ¿Es Carlos estudiante? Very nice. Good one. Okay, so we are waiting for the rest. Estamos esperando las otras preguntas. Vamos a ver acá, Candy. Okay, Candy. Can you read it, please? ¿Lo puedes leer? Yes. Are you a doctor? Yeah, simple. Y aquí, obviamente, si me preguntas a mí, diría, no, I am not. Si le preguntas a Beatriz, creo que no, ¿verdad? Slower, ¿verdad? Pero sería, no, I am not. Y así sucesivamente. Thank you. Carla. Okay, Carla, a very nice question. Please read it. Is Pedro a supervisor? Is Pedro a supervisor? Podemos decirle Peter, Peter, Parker. Very nice. I'm waiting for the rest. Estoy esperando el resto. Yes, Jeka, very nice. Read it, please. Are you singer? En este caso estás preguntando, ¿son ustedes cantantes, verdad? En plural. Sí. Good. Yo creo que todos ustedes tienen cara de cantantes. Podríamos hacer un coro angelical con ustedes. Me haría falta Carmen, Sandy. Ahí está Carmen, ¿ok? Please, Carmen, read your question. Is Carla? Is Carla a secretary? That's it. Perfect. Y solo nos quedaría entonces Sandy. ¿Verdad, Sandy? Ya escribí. ¿De verdad? Bueno, ¿qué había escrito? Are during the class. De verdad. Ok. No la veo, pero es bueno. Are they in the class? Yes. That's it. Saber qué se hizo. Se fue al limbo. Ok. Thank you, Sandy. And thank you for all your participation. Vamos a enfocarnos ahorita con las respuestas. Las respuestas casi siempre nos vamos a guiar por el sujeto en la pregunta. Si aquí preguntan con she, en la respuesta debe tener she. Si aquí preguntan con he, la respuesta debe tener he. Y así sucesivamente. They, aquí está. Ok. Hay excepciones, por ejemplo, are you Carlos? Si te preguntan, ¿eres Carlos? Vas a decir, no, no soy, ¿verdad? No vas a decir, no, tú no eres Carlos, ¿verdad? O no, él no es, porque te están preguntando a ti. Entonces, are you Carlos? Yes, I am. Igual que, ¿qué? Are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? ¿Tus jefes? ¿Verdad? No, ellos no están. O sí, ellos sí están. Entonces, aquí sería they. Pero el resto si nos guiamos por el sujeto que está aquí. Bien. Vamos a unos ejercicios y yo les echo la mano. Ok, no problem. We have 1, 2, 3, 4, 5 exercises. Vamos a ver. Vamos a agregarle a la pregunta el verbo to be, como está aquí. Is she Jessica? ¿Verdad? Y básicamente le vamos a agregar el verbo to be a todas estas, ¿verdad? Solo el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Ya lo tenemos bien claro que el verbo to be es are, puede ser is y también puede ser am, ¿verdad? Ok. Volunteers. Yo ya sé quién me va a participar acá. Pero vamos a tener voluntarios. Sandy viene con todo. Very good.
Okay, Sandy. What number? Number four. Number four, let's go. Are they Francisco and Alan? Thank you. And the answer is yes, they yes. Are. Good. They are. Very nice, Sandy. And who else? ¿Quién más? Sandy otra vez. Bueno, Sandy. Ah, va, está repitiendo. Refill. Carla, ok, Carla. Number two. Please. Are you a manager? Yes, yes, Carla. Very good. Y esta es un poco tricky. Tricky significa como que un poco tramposa, se ve rara, ¿verdad? Yes, I am. Como que está, estas son preguntas que las hacen como para que uno falle. But you did it good. Okay, we have number three, five, and part of number one. Who else? And number one. Okay, number one, Frank. Is she Jessica? No, she not. She is Linda. Okay, no, she is. Well, la podemos decir, no, she's not. Mm-hmm. No problem. Y aquí, she is Linda, como tú dijiste. Ella es Linda. Pero no Linda de bonita, sino que el nombre es Linda. Ok, thank okay. you. Bueno, no sabemos. Three and five, me hacen falta. Ya sé quién me pregunta. Ah, bueno, ahí apareció. Thank you. Estaba llamando con la mente. Three or five. Number three. Number three, okay. Yes. Is he Tomás? No, she is José. Okay, no, he is. Vamos a poner la S, ¿verdad? Con is el apóstrofe o is not. Ahí está el apóstrofe, pero igual puede ser. No, he is not. He is José, ¿verdad? Él es Tomás. ¿Él es Tomás? No, no es. Él es José. Thank you. Esta también está bien rara, ¿verdad? Bien extraña. And number five. Jessica. Ok. Vamos a ver, Jessica. Are you Marcela and Carla? Uh-huh. No, we are. Are María and Camila. Ok. I'm sorry. Ajá, no, we aren't, ¿verdad? Porque no son. Dice, ¿eres tú, Marcela y Carla? A ver quién las están confundiendo, cómo se las pueden confundir. Ajá, sería, we are María y Camila. Yes. Thank you. Good done. Ahora vamos a un ejercicio bien necesario. Y principalmente, bueno, estuve dando. ¿Qué? Cursos de inglés para call center y todo eso, el tema de los de las cantidades, los números de teléfono o información personal es súper, hiper, mega importante. That's really, really important. So, with the phone numbers, here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Easy peasy. Solo el 10 no iría en los dígitos de un número de teléfono. Nosotros, here we have A, B, C, D, E, F, G. Esas son las literales. A, B, C, D, E, F, G. I need you to take a look to this. Necesito que le den una buena revisada a esto porque voy a necesitar que me digan los números de teléfono. Aparte de eso, vamos a tener otro más. ¿Ok? Y esto es un buen ejercicio, los números de teléfono. Me lo van a decir en pares. En pares, ¿ok? Ejemplo, voy a decir uno. Y voy a utilizar el último. No como los maestros de matemática, que siempre hacen los primeros ejercicios y los últimos se los dejan. ¿Ok? Aquí dice. Letter G. 24, 18... I'm sorry, 24, 80, 18, 13.
¿verdad? 24, 18, 18, 13. Así, de par en par. ¿Ok? Si ustedes lo quieren decir uno por uno, ok. También lo pueden hacer, ¿verdad? Pero sonaría mejor que se empiecen a decirlo en pares, ¿verdad? Les voy a mostrar nuevamente numbers para que tengan una idea. Le hago una revisada y ya lo practicamos. Ok, ¿con quién comenzamos? Beatriz, maybe, and then Sandy. Okay. What letter? Letter B. B. Okay. 61, 23, 89, 97. Very nice, thank you. El resto puede que en silencio, pero si quieren tapense la boca y pronúncienlo. Intenten a ver si lo hacen bien o si se equivocan. No es broma, inténtenlo, ¿verdad? O tapense así. Pero lo importante es practicarlo, porque a veces en la mente es algo bien diferente que al momento de practicarlo. Thank you, Beatriz. Sandy, please. Okay, letter A. Letter A, okay. 77, 89, 16, 60. Ahí está el detalle. 1660. 60. Ajá. Acuérdate que tin del 13 al 19 terminan en tin y el otro es ti. 1660. Thank you, Sandy. Ahí los he puesto así para que sean un poquito tricky, un poco tramposo, ¿verdad? You did it good, lo hiciste bien. Ok, who else? Vamos aquí a escuchar a Candy, que tiene, ya ves, es que ya sé, aquí está, ¿ves? Con la mente, yo quiero, teacher, yo quiero participar. Después vamos con Frank. Vamos, que como que me llamaba, teacher. Ay, que hay que participar. Ok, Candy, what letter? C, D, E, F. Letter D. Ok, D. 22, 55, 87, 15. 50. Yes, thank you. Very nice. Frank, your turn. C, E, F. C. Mm-hmm. 63, 33, 42. El último, si no me recuerdo. Este es bien tricky también. Ok, déjame ver, te refresco la mente aquí, ¿ve? ¿Hoy sí? 11. 12. 12, ok. 12. El 12 es también un poco extraño. 12. Sí, no es de mis números favoritos, en definitiva. El de nadie, creo. Ok, vamos con EF. Tengo tres candidatas en este certamen. Se ríen porque ya saben, ¿verdad? Ok. Solo dos. Vamos, Carla.
Ay, tengo duda, pero bueno. No, sigue tu corazón. Yes, la 99 te estaba como que dudando. Sí, Puedes decir 99 o 99. Yes. eso está. Se puede. Es como que Okay. el 33 que lo dijo Frank, Yeah. dijo 33. Está muy bien. Sí, Sí. me hace más fácil decirlo así que él. De hecho, es lo ideal, ¿verdad? Pero como se sienten cómodos, como se sienten. Thank you. Sí, Muy okay. bien. Vamos con Yeka, ¿verdad? Que se ha preparado física, emocional, psicológicamente. F. 78, fighting, 14, 40. Muy bien, solo que 15 se dice 15. 15. Es lo único. Y escuché 15, pero Ajá. 14, 14 y 40 te salió perfecto. 1440, por eso puse eso, igual que el ese, 1660, 1660. Sí, yo sé que uno puede decir, ah, teacher, está bien fácil, pero son bien tricky. Entonces, recapitulando acá, tenemos que con el tema de los números del 13 al 19, vamos a ver, Dolores, ¿cómo dirías 17, Carmen? Seventeen. 17. Y aquí tenemos del 30 al 90 y 70, Carmen. ¿Cómo diría 70? Seventeen. Sencillo, ¿verdad? Entonces ahí está el punto. A veces pueden estar invertidos, ¿verdad? Y eso es importante para que nosotros como que tengamos bien, pero bien marcado el tema de los números, ¿ok? Very nice. Vamos avanzar un poquito más. 99 ya lo dijo Carla. 90, ¿verdad? 99, 99. Para decir 100 decimos 100, ¿ok? 100, 100. Vamos, aquí me pide el tema del 1 al 100, pero creo que podemos dar un poco más. Así como son ustedes, 100. Ahora, fácil. Si quiero decir 200, digo 200. Para decir 300, como la película, que es muy buena, vamos a ver, Carmen, sigue tu corazón. ¿Cómo crees que diríamos 300? Ay, no, el de 300 no Claro. me gusta. Porque, ah, bueno, pero ¿cómo diríamos? Ajá. Porque 100, 100, 200, 200, 300. 300. Ok, 3, 100. 100. 100, muy bien, excelente. Y vamos a ver, Candy, 400. Fácil. 400. Muy bien. Carla, ¿cómo diríamos 900? Ya que te gusta el 9. ¿900? Yes. Fácil. O sea que 500 se dice 500, 600, 600, 700, 700, ¿verdad? 800 se dice 800. Vaya. Queremos decir 220. Uy. Fácil. Digo 220. Quiero decir 221. 221. Solo vamos agregando números en ese orden. Quiero decir 900. Vaya. Carla, vamos otra vez con Carla. 900, ya me dijiste 900. 999.
Solo, Sí, solo le agregas, eso es la otra cantidad. 900. ¿Cómo lo pronuncié? Sí. 90, te falta un número. Dios mío. Lo acabas de decir. Va. Está enamorada, mujer. Ok. Ay. 990. ¿Qué número te hace falta? 99. Este es el que tú me dijiste, ¿eh? Sí. Este es el que tú me dijiste. Y solo agregamos 999. Ok. Ok. 400, 400. Vamos, Frank. Vamos a decir 462. 400. 400. 40. No, 40 es 40. Sí, 462. Excelente. Very nice. Magia, ¿verdad? Está fácil. Entonces, vamos a hacer algo. Ya que tenemos esto, necesito que ingresemos al chat ahorita de Zoom. Eligen cualquiera de las víctimas que tenemos acá y le van a escribir un número de 3 dígitos, ¿ok? Escriben Sandy y le ponen 1.340.000. No, mentiras. Ponen Sandy y le ponen 777 si quieren que sea fácil, ¿ok? Depende de ustedes. O eligen a Jessica y me le ponen un número difícil, lo que ustedes quieran. Eso sí, 3 dígitos. Vamos a ver cómo están. Qué rápido. Ok. Ah, no. Era mensaje tardío. Voy a poner un ejemplo. Este es mi ejemplo. Para Beatriz, ¿verdad? Pero ustedes pónganle otro Beatriz, porque a ella le gustan los números. Aunque es abogada, lawyer, pero le gustan los números. Ok. Vamos. Ya vamos a pasar. Excelente. Voy a poner 911. Ok. Good. Excellent. Bien. Vamos a comenzar con Beatriz porque yo ya le di, imagínense que le dijeran, esto es un bono que le vamos a dar, ¿verdad? Un bonito así para por estar en clases de inglés, ¿verdad? Ok, Beatriz. 789. Yes. Carla. Ah, te quitaron tus 9, Carla, lo siento. Vamos. Si necesitan tiempo, no hay problema. Bien, si no, Jeca. Ah, no, Carla, ya está lista. Ok. Perdón, ¿qué nombre? 399 y... Aquí te aparece, Carla, 546. 546. Yes, thank you. Esa es. Vamos con Jessica. Vamos. 811. Ok, 111. Eso va a ser tu aguinaldo. Muy bien, vamos con Carmen. Ah, no, I'm sorry, Frank, Francisco. 673. 73. Ok, 73. Thank you. Vamos con Sandy. 645. Yes. Candy. 463. ¿Quién me hace falta? No, creo que somos la mayoría, ¿verdad?
Okay. Carmen, ¿tú ya pasaste? No, no has pasado, Carmen. Ah, yo te voy a poner una calladita, estás. Vamos a poner una fácil. Vaya, Carmen. Seven hundred, 17. Yes, thank you. Very nice. Okay. Questions. Preguntas. Bye. Esto es solo para que ustedes lo sepan. Mil se dicen 1,000. Thousand, aunque se escribe thousand, es thousand, thousand. No se preocupen que no les voy a pedir nada de eso, ¿verdad? Pero para que sepan, fácil, solo le vamos agregando cantidades. Si quiero decir 1,221, ¿verdad? Solo digo 1,221. ¿Se dan cuenta cómo le vamos solo sumando las cifras? No cambia nada, simplemente es el número que lleva que se le va agregando, pues, ¿verdad? A eso. Pero para que ustedes lo sepan, ¿verdad? 1,000. Para decir 2,000, 2,000. Es como el 100. 100, 200, 300. Para el miles, 1,000. 2,000, 2,000. 3,000, 3,000. Y bla, bla, bla. Y así se sigue consecutivamente. ¿Ya ven? Le dieron una buena revisada y ya se saben los números del 1 al 1,000. Me pedían hasta el 100, pero ya se los puse hasta el 1,000. Ya ven que no es muy complicado. Y podríamos seguir, pero hay otros temas ahorita, ¿verdad? Pero por lo menos ya tenemos una buena noción. Ok. Let's continue y vamos con la actividad que teníamos pendiente. Ok, vamos a trabajar con algo. Aquí tenemos information questions with fake profile. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ustedes deberían de traer, tenían que traer un perfil falso. Information that it is not real or maybe can be invented. Si no lo han hecho, pueden hacerlo ahorita. Información inventada. Pueden decir, my name is Juan Gabriel. One example, un ejemplo. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? My last name is Jackson. How old are you? I am, y ustedes dicen, 99 years old, 99. Luego tenemos, where are you from? ¿De dónde eres? I am from Argentina. What's your phone number? Se lo inventan, ya saben cómo decir el número de teléfono. What's your favorite food? My favorite food is, inventan. What's your favorite music? My favorite music is reggaeton, or whatever, rock, pop, salsa, merengue. What's your favorite color? My favorite color is gray. Cualquiera. Entonces recuerden siempre decir favorite, favorite, ¿verdad? ¿Cuál es el punto acá? Los voy a poner en, ¿cómo se llama? En equipo de dos, en parejas. Y, por ejemplo, viene Frank. Y él le pregunta a Jessica, por ejemplo, What's your name? Y Jessica le va a decir, My name is Britney Spears, o lo que sea. Entonces comienzan a decir, o Shakira le dice. Vienen y comienza a dar información, y Francisco va a ir anotando la información de Jessica. Francisco has to take notes. And when they finished, then Jessica asks to Frank. Después, cuando haya terminado Francisco de preguntarle y Jessica de darle información, ahora Jessica le hace las preguntas. What's your name? Y ahí Francisco le empieza a decir, ¿verdad? Es su información que no es real. Y Jessica la anota. Cuando hayan terminado eso, vamos a tener una actividad en la cual cada uno de ustedes me van a decir la información que capturaron de su compañero o compañera. ¿Ok? Questions. ¿Tenemos preguntas? Ok, creo que no. Entonces, está fácil, ¿verdad? Ustedes, ¿cómo se llama?
ya tienen este formato que se los había mandado, solo les preguntan y sí, vamos a necesitar que tomen nota, ya sea en lápiz, perdón, en cuaderno, puede ser en la computadora, como ustedes prefieren, ¿ok? Así que vamos a trabajar en este momento y los veo dentro de un par de minutos que asumo que sí, no vamos a tardar un poquito, ¿right? Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. ¿Candy tiene dificultades? Ok. Vamos a ver. Hello, teacher, perdón, no escuché que andaba Hola, perdida, me hola encontraba. Candy. ¿Qué pasó? ¿Hay dificultades con Zoom? Ya estuvo, ya pasó. Todo bien, bye. Yes, teacher. Ok, ¿te llegó la invitación?
Hola, Ser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hi. Good evening. Ha sido una odisea, ¿verdad? Esto No es. sé qué habrá pasado, se me desconfiguró el Zoom. Y bueno, la computadora, como mi esposo es informático, entonces yo no sé, ni él me creía que se me había desconfigurado y él me lo ha estado configurando, él se conectó. Si estoy hasta con otra computadora, ¿ves? Qué Chiquita. complicado, Sí, entiendo y eso. en el teléfono no sé por qué no se escuchaba nada. Ni ustedes me escuchaban ni yo los No, escuchaba. nada. Nada, Déjame ver. nada. Ahorita estamos en grupos acá de breakout rooms. Si gustas, dame un momento, voy a ver si te puedo conectar. Ok, Okay, gracias. thank you. Is González. Hello, Our hello. Hola, Jeca y Beatriz, una consulta. ¿Candy está con ustedes o está en espera para después hacer las preguntas? aquí está con nosotros. Sí, bueno, déjenme ver entonces. Ahorita ustedes dos están haciendo la entrevista, ¿verdad? La pregunta, perdón. Yes. Sí. Perfecto, ok, muy bien. I couldn't see Candy, teacher, sorry. Oh, no problem. Ahí está escondidita. Ok. And lo veo después. Candy. Ok, see you. Thank you, thank you. Vaya, Esther, déjame ver si te puedo agregar con Candy. Lo que estamos haciendo en este momento es lo siguiente. ¿Te recuerdas la speaking activity que yo envié para que pudiesen, ¿cómo se llama? Para que pudiesen trabajar. Hola, Esther, ¿me escuchas? Sí. Bien, entonces te voy a enviar con Candy para que ella te haga las preguntas y tú le das la información que tenías, la información falsa, inventada o de un artista, ¿ok? Y luego tú le haces la de ella y toman nota, ¿ok? Anoten la información que te da, ¿ok? En este momento te envío, acepta la invitación, ¿ok? Okay, gracias. Perfect. You're welcome.
Okay, welcome back. Vamos ahora a lo que es el report. Vamos a esperar que todos ya vengan. Solo nos quedan 17 minutos. Ya vamos a terminar la clase. Vamos por la recta final. Y tenemos lo siguiente. Para hacer el report de la clase, o sea, van a reportar la información que ustedes obtuvieron. Vamos a utilizar dos palabras, his o vamos a utilizar her. ¿Cómo lo vamos a utilizar? De esta manera. His y her significan su, pero his es su de él y her su de ella. ¿Cómo así, teacher? Es un posesivo. Posesivo quiere decir que demuestra posesión. Por ejemplo, si queremos decir algo sobre Francisco, por ejemplo, his car is black, su carro es negro. Pero si queremos hablar de Beatriz, decimos her car is black, su carro es negro. Ahora, aquí dice her house is big, dice su casa es grande. Si queremos hablar de Sandy, decimos her house is big, estamos hablando de la casa de Sandy, donde vamos a hacer una fiesta al final del curso. Entonces, her house is big, su casa es grande, su casa es grande. Si queremos hablar de Francisco, decimos his house is big. Entonces, quiero que tengan claro esto. His y her significan su, pero his es para él, her es para ella. ¿Ok? Ahora, vamos a un punto acá. Si estuvieron con Francisco, ¿verdad? Entonces la persona que estuvo con Francisco va a decir his name is, digamos que dijo Mateo, ¿verdad? His name is Mateo. Pero si estuvieron con Candy, podría decir her name is Sara. Un ejemplo. Y de igual manera, miren, his last name or her last name is, ¿verdad? En el caso de la edad decimos he is o she is. En lugar, she is from. Phone number decimos his or her phone number is. Para su comida favorita, mira, his favorite food is. Acuérdense que cuando ustedes están hablando de ustedes mismos dicen my favorite food. Pero aquí no vamos a decir my favorite, vamos a decir his o vamos a decir her. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la información que les dio su compañero o su compañera. ¿Ok? Les dejo esto para que tengamos una noción bien clara de qué vamos a hacer en esta actividad. Y cuando terminamos esta actividad, pues terminamos la clase. Es lo último. ¿Preguntas? Porque todos van a empezar. Si no tienen toda la información completa, pues hasta dónde alcanzaron, hasta dónde llegaron, ¿verdad? Bien, vamos a ver si iniciamos con alguien por acá. Maybe we can start. Podemos empezar con Carla. Vamos, yo te ayudo, Carla. Ánimo. Me tocó con Francisco. Ok, his vamos a utilizar. Sí. His name is Bob. His last name is Marley. And he's 49 years old. Yeah. He is from Jamaica. Okay, good. His number 22 90 00 and five 51. 50. 61. Yeah. His favorite food is hamburger. His favorite music is favorite music is reggae. His favorite color is green, yellow, and red. Good, Carla. Bien, solo el 50, mira, te costó de ahí, el resto lo hiciste bien. Good. Thank you. Thanks. Well done, bien hecho. Okay, Frank, your turn. Yeah. Care. Hey. Mm-hmm.
Her name is Sandy. Her last name is Benitez. She is 30 years old. She is from New York. Her phone number is 79 40 48 67 30. Her favorite food is her favorite food is pasta. Her favorite music is bachata. Her favorite color is blue. Thank you. Okay, Jessica, please. Lo hice con Sandra. Okay, her. Okay. Her name is Madonna. Wow. Her name is González. Madonna González, good. She is 60 years old. She is from United States. Her phone number is 78 94 65 00. Her favorite food is pizza. Her favorite music is pop music. Her favorite color is red. Thank you. Good, Jeka. Madonna. Beatriz, ¿verdad? Vamos. Yes. Thank you. Her name is Alejandra. Her last name is Guzman. She is 56 years old. He's from Mexico. His phone number is 76 06 96 70. Her favorite food are tacos. Her favorite music is rock music. Her favorite color is black. Thank you, very nice. Okay, vamos con Carmen, please. 10 minutos y terminamos, mi gente. Okay. Veamos. What's your name? Ajá, aquí solo sería her name is, lo que te voy subrayando. Okay. Hey, her name is Carla. Her last name is Hernandez. She's 36 years old. She's from Mexico. Her phone number is 22 97 16 90. Her favorite food is taco. Her favorite music is pop. Her favorite music is white. Her favorite color, recordemos, color. Carmen, favorite. Todo estuvo muy bien. Thank you. Ok, Sandy, ¿verdad? Sí. Ok. Her name is Catherine. Her last name is Lascano. She is 45 years old. She is from El Salvador. Her phone number is 71 76 21 38. Her favorite food is pizza. Her favorite music is salsa.
Her favorite color is black. Thank you. Ok, parece que tenemos acá a Candy y Esther. No sé qué tanto pudieron avanzar Candy y Esther. Sé que se conectaron un poquito. Bueno, hubo complicaciones, ¿verdad? No sé si tienen un poco de esto. ¿Pudieron avanzar algo? Candy, No, Esther. de esta conversación, sino de este his y here, no, de la otra. Sí, no, no. A lo que me refiero es que aquí ustedes están dando la información que obtuvieron de esta actividad. Ah, ok. Es la misma, solo que aquí se preguntaron, ¿verdad? Y respondieron. Pero acá están reportando la información que obtuvieron, que anotaron. Ajá, no sé si anotaron la información, Esther, Candy. Sinceramente, yo la de Candy no la noté. Vaya, no hay problema, no hay problema. Candy, en tu caso, ¿pudiste anotar algo? Sí, teacher. Bien, vamos entonces, contigo ya terminamos. No hay problema. Her name is Kate. Her last name is Whistler. She is 47 years old. She is from England. She phone number, her phone number is 1729-5083. Hasta llegamos, teacher, pero puedo inventar lo último. Vamos. Her favorite food is tamales. Her favorite food is romantic. Her favorite color is pink. Perfect, thank you. Muy bien, si se dan cuenta, ya está un poquito más fluido todo. Me gusta que están haciendo las actividades con mucha disposición. Y para hacer la tercera clase, considero que sí estamos avanzando, ¿verdad? Creo que con ustedes voy a avanzar más que con otros grupos porque tienen una buena base, ¿verdad? Recuerden que siempre hay dificultades, siempre hay palabras que nos cuestan. A veces si yo les repito y tomen en cuenta las palabras, si se equivocan una palabra y yo se las digo, anótenla. Porque hay que anotar las palabras que se nos dificultan. Porque si no, no, teacher, ya lo voy a mejorar, ya a ver, es mentira. ¿Verdad? Tenemos que tener un seguimiento con nosotros mismos en qué tenemos que mejorar. Ok, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Solo lo último. Algunas de las palabras que fueron un poquito difíciles, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Name, ya estamos mejorando con name. Me gusta cómo se escucha. How about you? How old are you? 3, 5, 8, 9. Todavía escucho cuando me dicen A en lugar de 8. ¿Verdad? Igual algunos, nine en lugar de nine, recuerden, eight, nine, ¿verdad? Years, todo bien, favorite, estamos bien, problem, number, estamos bastante bien. The alphabet we're going to study on Monday, lo estudiamos el lunes, ¿verdad? Porque vamos a deletrear. Les felicito, veo que con los números, sí hay cierta dificultad, pero ya se saben los números del 1 al 1000, ¿verdad? Así que, excelente. I'm going to check the attendance list. Say hi, hello, goodbye. Me dicen cualquiera de esos o present. Y después de eso, esperen a que termine la lista de asistencia y nos retiramos. Ahora, déjenme ver. Carmen, te quedas ahora con la sesión, ¿ok? Nos vamos a quedar un par de minutitos. ¿Sí? Ok. Ok. Thank you. Alexander Ulloa, no, right? Beatriz, Lu. Present. Thank you, Esther. Hi. Presente. Thank you, Carmen. Present. Nice. Diego, not, right. Edwin, no. Flor, parece que venía de camino, tuvo dificultades. Jessica. Present. Ya casi, Jessica, ya casi es viernes. I know. Jonathan, Francisco, Frank. Present. Ok, Carla. Present, teacher. Thank you. Candy.
Present, teacher. Good, Alexander. Sí, se puede present. Conectar al final. Thank you, Alexander. Luis Ramírez, no. Marlene no pudo ahora. Omar venía de camino, tuvo dificultades. Sandy. Present. Ok, thank you. Avancen lo que puedan con la plataforma. Se lo sugiero porque el día martes tienen, bueno, tenemos que de haber terminado la unidad 1, ¿verdad? Así que descansen, pórtense bien. Si van al after, adelante, disfruten. See you on Monday. Nos vemos el lunes. Bye bye. Thank you. Good night. You. Night. Teacher, bye bye. I have a question. Okay, dime, Carla. Estaba viendo en la plataforma que sale que es último día ahora para ingresar al. ¿Cómo al para mundo? Ingresar? ¿No le tomaste captura o imagen a ese mensaje? Ahorita, permítame, quiero ver si me deja. Sí, no, la plataforma está abierta y todo eso, pero me parece extraño, porque va a estar habilitada y no tiene una fecha de cierre, a menos ah, que sea... sí, ya no me sale. Ah, va, muy bien. Sí, sí, lo único que te puede último salir... día me salió. No, el último día que te puede salir eso es el último día de clases que tengamos, la clase 20, que okay. Ya es lo último. Sí, porque hoy me sale... Hoy me sale terminando febrero 27, me sale hoy, pero en la mañana que vi, sí me sale último día de acceso, algo así me salía. Quizás se confundió, ¿verdad? Cuestión de configuración, ¿ok? Okay. See you on bueno, Monday, nos vemos gracias. El lunes a todos. Descansen. Okay. Bye bye. Bye. Ok, Carmen, podemos hacer dos cosas. Uno, te puedo hacer una entrevista básica o te puedo explicar, darte un refuerzo de algún tema que consideres necesario, que te pueda costar un poco o requieras otra vez otro tipo de explicación. Si hay un tema que te cueste o sientas un poco difícil, tú me dices. Si hay algún tema. Se me está queriendo apagar. Ah, ya es el último de la batería. Sí, pero la tengo cargada, pero no sé por qué. Quizás se desconectó. Hay momentos que uno se mueve y sin querer toca el cable. Ok. Quizás sí un poquito de refuerzo en los que vimos el día de ayer. Ok, veamos lo de ayer. Bien. Creo que vimos parte de las preguntas. Sí, vamos a revisar ahorita. No sé si es esto o es eso. Sí, esa. Esta. Ah, ok. Ajá, dime, ¿te confunde las preguntas o las respuestas? ¿O hay alguna? Ajá. Me confunde, bueno, para la pregunta no mucho, porque sé que primero tengo que usar lo del verbo en este el caso. Verbo. Are puede ajá. ser is. Sí, ajá. Pero para la respuesta en la pregunta es solo de hacerlo como a la inversa sería. Más o menos, sí. Hay dos tipos de preguntas, solo, perdón, de respuestas, solo va a ser yes o solo va a ser no. Ahora viene un complemento. Vamos con esta. Si estás preguntando, ¿is she a manager? Contestamos yes, she is. La negativa, no, she is not. Fácil, ¿verdad? Vamos con la siguiente. ¿Is he a supervisor? Yes, he is. No, he is not. ¿Verdad?
Vamos con esta. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Pero aquí viene un punto. Hay algunas, si te das cuenta, las que están subrayadas, el she se repite acá. El he se repite acá, ¿verdad? They se repite acá. Pero dependiendo de cómo, qué pregunten, puede variar un poco. Por ejemplo, are you Carlos? ¿Eres tú, Carlos? Aquí no vamos a decir, yes, you are. Yes, you am. Tengo que decir, yes, I am. Sí, yo soy. Sí, yo soy. Ahí está el punto donde uno puede confundirse. Vamos con la siguiente. Esta que dice acá. Are you colleagues? ¿Son compañeros? ¿Son ustedes compañeros? Sí, nosotros somos. Nosotros. Ahí cambiamos a we. A we. Sí, nosotros somos. O no, nosotros no somos. Porque si te preguntan, ¿son compañeros? No contestaríamos, sí, ustedes son. No, ¿verdad? Sí, somos. Porque te están incluyendo en esa pregunta, ¿verdad? Y la última, are your bosses here? ¿Son tus jefes? ¿Están tus jefes acá? Sí, ellos están. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué ellos? Porque estamos hablando de los jefes. Ahora, esas preguntas siento que son un poquito avanzadas, las que tienen el cheque. No la vamos a utilizar. Bueno, la vamos a utilizar poco, pero sí es bueno saber que cuando te preguntan algo, normalmente contestamos con el mismo sujeto. ¿Sí? Sí, he, pero hay algunas que no. Depende del contexto que te pregunten, si te preguntan a ti directamente, si están preguntando de terceros, de otras personas que nada que ver contigo, entonces si utilizamos, si te das cuenta, I, we, they. Esa. Ah, quiero ver, el we sustituye prácticamente Al you. You. Ajá, sí, porque you significa dos cosas. Significa, como en la primera, significa tú o vos, ¿verdad? Eres Carlos, eres tú, Carlos. Sí, yo soy. Y la otra, you significa ustedes. Es un plural. Es, quiero ver si lo tengo acá. Aquí. Podemos ver you, tú eres o tú estás. Pero aquí we, perdón, nosotros. You, ajá, we, nosotros y you, ustedes. Hey, teacher, pero ¿cómo vamos a distinguir eso si es un gran relajo? Ah, bueno, la clave es que si utilizas el you con una S en la otra palabra, es plural. Colleagues, compañeros. En cambio aquí, es Carlos, está hablando que tú eres Carlos, perdón. Entonces, ahí va la clave para distinguirlo más o menos. Más o menos, te aclaramos, Carmen. Sí. Es que tenía la confusión en eso, más que todo en el cambio de él. Sí. Ya para dar la respuesta. Sí, y de hecho sucede que, pues, esas son de las preguntas que confunden. Confunden bastante sí. y cuando confunden es como el hecho de que, ah, bueno, y aquí qué va, pues, o sea, me lo explicó de una manera el profe y ahora veo diferente, que aquí cambia eso, entonces, ¿verdad? Sí. Sí, entiendo ese punto. Pero en general, Carmen, ¿cómo vas sintiendo cómo se llama, las clases? ¿Sí le vas captando? ¿Consideras que sí le vas entendiendo? Sí, sí le voy entendiendo bastante, pues porque para la verdad es que según mis años ya reales, pues ya hace bastantito que no veía esto pues de mi estudio y realmente el trabajo consumido en otras cosas, entonces no tiempo para ver o repasar estas cosas. Entonces, ahora que me he decidido, sí me está costando un poquito porque es como recordarme del conocimiento que ya tengo, lo poquito básico que tenía. Claro, Sin claro. embargo, siento
que voy avanzando un poquito. Ok. Sí, me alegra bastante que lo veas así y tú has estado, no estuviste en ningún curso anteriormente, ¿verdad? No, no, Ah, no. No, entonces. solamente tengo la noción de lo que yo vi en mi base cuando yo estudié. Ajá. Sí, pero al parecer Pero sí ahí te tengo varios, gustaba. tengo una mi enciclopedia completa que a partir de mañana va a ser mi tarea para. Sí, algo que te puedo recomendar es que agarres parte de la enciclopedia, elijas unas dos líneas, léelas y con el celular grábalas, escúchate. Y si tienes dudas, ¿cómo se llama? Ve a Google Translator, pon esa palabra y mejora. Entonces, el punto es hablarlo, o sea, mover los labios y todo eso, ¿verdad? Porque a veces uno lee en silencio y cree que está practicando, pero la cuestión es esto. Ya después, ya viste que en la tercera clase siento que ya se están soltando más. Entonces Lo ya que hay me ha menos ayudado temas. bastante a mí también es lo que usted dijo, de que si podríamos buscar, por ejemplo, lo del traductor, es lo que yo hago, aunque ya me sepa la respuesta, pero lo hago como por escuchar lo de la pronunciación. Eso. Entonces me pongo a practicar la pronunciación, pero ya al momento cuando usted me pregunta, siempre he tenido eso, me da como que me corto, me pongo nerviosa, no sé, y ya no repito tal cual la he practicado, porque sí las practico escuchando la pronunciación en sí Muy de él. bien. Muy bien. Entonces, en ese caso, Carmen, tú lo que tienes que hacer simplemente es practicar y quitarte el miedo a fallar. Si fallas, que no te importe. A mí no me importa que la gente falle. Me gusta que la gente intente, ¿verdad? Entonces, ahí va el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, espero que te sientas en un buen ambiente y ánimo. Ya vas a ver, van a pasar rápido estas clases y vas a aprender bastante. ¿Ok, Carmen? Sí, eso espero. Excelente. Entonces nos vemos Esa es la el. visión y la Eso. misión. Esa es la actitud. Entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Te me cuidas Okay. bastante. And see you on Buenas Monday. noches. Bye bye.